Y esta tarde se entregarán en el Consejo Nacional Electoral las credenciales que ratifican como nuevo presidente de la República a Gustavo Petro y a Francia Márquez como la vicepresidenta de los colombianos. Este jueves la agenda del presidente electo iniciará en la Registraduría Nacional. Allí el Consejo Nacional Electoral entregará las respectivas credenciales a Gustavo Petro y Francia Márquez, ratificando sus cargos en los próximos 4 años. Después y antes de cerrar la tarde, iniciará el empalme del gobierno entrante de Petro y el saliente de Duque en la Casa de Nariño. Desde hoy estarán listos los equipos de transición del poder. Por parte del nuevo mandatario fueron designados la académica Carolina Corcho, el expresidente del Congreso Mauricio Lizcano y el asesor económico del Pacto Histórico Daniel Rojas. Mientras tanto, en las últimas horas el Partido Liberal oficializó su decisión de no hacer oposición en el Congreso al nuevo gobierno. Son 14 curules en el Senado y 32 en la Cámara de Representantes que podrían jugar a favor de las iniciativas y reformas del presidente Gustavo Petro.